Guanajuato abre sus puertas a la 13ª y 14ª fecha del Nacional de Enduro, iniciando con una junta de pilotos donde reconocieron el esfuerzo y la dedicación de los 4 pilotos asistentes al Six Day de Eslovaquia, quienes están dentro de los mejores de la República Mexicana en la modalidad de enduro. Enduro Guanajuato fue el encargado de la organización de este nacional y como tal dio a conocer los detalles de cada prueba especial, anticipando que sería una pista muy endurera. Llegando el sábado, los pilotos instalaron pits y comenzaron a llenar Parque Cerrado, donde en punto de las 9 de la mañana arrancaron motores las categorías infantiles y juvenil. No sé. ¿Te emociona? Me emociono. Me sentí muy bien, iba muy fluido y eso, entonces creo que... Pues me sentí bien, con 2 caídas muy fuertes, pero a ver si... Bien, pero tuve igual una caída muy fuerte. Muy bien, me sentí muy bien en las piedras, ajá, sobre todo en la extrema. Tuve una caída en la primera vuelta en las piedras, pero ya después ya las pasaba así parado y las tocaba. Muy bien, tuve una caída en la extrema, pero de todo... De la mañana comienza la adrenalina de este campeonato, donde la categoría de expertos abre la expectativa de la prueba Monster, dando un espectáculo a todos los asistentes. Las pruebas especiales fueron aumentando su grado de dificultad, ya que iniciando esta carrera, los pilotos se encontraron con un paso de río y así consecutivamente aparecían veredas, subidas y bajadas extenuantes, haciendo de esta competencia una carrera 100% endurera. Muy bien, la pista está bien difícil, trabajamos desde que salimos al 100%, nos ha aguantado bien la temperatura, ha estado muy padre la pista. Sí, está muy técnica. Requieres de un ritmo para poder llevar este tipo de terreno. La extrema está muy padre, tiene los brincos, tiene de todo. Ha sido diferente a las demás, más largas. La 15ª y 16ª fecha de este campeonato se llevarán a cabo en Taxco, Guerrero, organizado por el equipo Enduro Xerco México, quienes anticipan será una final espectacular. Pues muy, muy bien, ahorita de hecho anda parte del equipo allá ya preparando la pista, pues todo lo que conlleva, ¿no?, a un nacional, pero va a estar bastante bueno, espero que no se lo pierdan. Pues mira, va a haber una prueba extrema que va a estar bastante buena y bastante apoyo ahí del gobierno, nos van a ayudar bastante para pues hacer una prueba bastante exigente y... Taxco, Guerrero te espera 7 y 8 de noviembre para que seas testigo de lo increíble que es el enduro en México. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos.